Bayonets we wear Huna. Kini? No sé si era para aquí. Por fin, Chan. Ya era hora de que asomases la cara, o lo que queda de ella. ¿Burke? No, no, no. ¡Aléjate de mí! Venga, Chan. Aún nos queda mucho trabajo. ¿Trabajo? ¿Pretendes que trabaje si no veo ni mis propias manos, maldito bastardo? Dice que lo has dejado ciego. Es cierto. ¿Qué debe hacer un líder cuando sus hombres no apartan la vista de su tesoro incluso después de varios avisos? Oh, ¡no estaba mirando! ¡Me ha apuñalado en los ojos! Tranquilo, Chad. Ven, yo me encargo de él. Vas a morir. Haz un esfuerzo por seguirme, Chad. ¡Que me mates! Creía que mi suerte estaba echada. Venga. Hasta luego. Esto. ¡Eh! Ah, vale, no, simplemente brilla. Vale, aquí hay un montón de cosas. ¡Bendiciones invernales! Cap, ¿me compras una cabra de Yule? ¿Dónde están esas cabras de juguete? En otro sitio a buen recaudo. Las hicimos mi hermana y yo. No encontrarás otras mejores. La verdad es que no sé si son las mejores, pero a mí me encantan. Toma, si tienes una ti. Que se parezca a Tangrisnir, te la compro. ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Lo conseguí! ¡Hermana! ¡He vendido una! ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Me han comprado una cabra! ¿Y mi cabra? ¿A dónde vas? Oh. Por ahí. ¡Qué alegría, hermana! ¡He vendido una cabra! Hermana, esta extranjera ha comprado las cabras. Te extraño, hermana. Sobre todo durante el Yule. Estés donde estés. Espero que haya muchas cabras que te den calor con su lana. ¿Hermana? Ah. Esta es tu hermana. Hicimos juntas las cabras. Pero murió de frío el pasado invierno. Le prometí que seguiría vendiendo nuestras cabras. Decía que su calidez alegra el corazón de las personas. Toma, para ti. Espero que te dé calor en tus viajes. Adiós, amable extranjera.
Descansa, espíritu. Tu legado sigue presente en tu hermana. Oje. Vale, vamos a ver. Venga. No, 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 no. Nada. Y en efecto, aquí está el resto de cosas. Enciéndete una antorcha, no veo un carajo. Hacía tiempo que no encontrábamos una guarida. ¿Qué no dice? Aleatoriamente en algunas sí hay. Por eso pegó como un poseso. Porque puede darse el caso. Se ha convertido en un juego de terror esto de repente, ¿qué coño?
Hostia, qué mal rollo, tú. Pues ya no se escucha nada, ¿eh? Tío, ¿no te pasa en los juegos cuando solamente escuchas un ruido, pero luego no hay ningún enemigo? ¿Y te dan más miedo? Es trabajo, pero... últimamente la gente pide cosas muy tontas. Vuelve siempre que quieras. O sea, a mí me da más miedo lo que escucho, pero no puedo ver, que lo que veo. Exacto, no paras de estar en alerta todo el rato. Es como... algo me va a atacar. No sé qué. No sé cuándo. Y no sé ni siquiera el por qué. Pero algo me va a atacar. Sobre todo me pasa si el juego no es de miedo per se. Si el juego no es de miedo y de repente tiene un toque así, digo... no sé qué me va a hacer mierda, pero algo me va a hacer puta mierda. No es lo típico. ¿Cómo? Por arriba.
Esto va a ser parte de una misión, ¿verdad? Tiene pinta. Vale, pues lo que voy a hacer es terminar directo ya. ¿Vale? Y ya por la tarde seguimos. Y empezamos todo lo de York. A mí me parece buena. Así que con esto y un bizcocho ya tenemos para la 8. Hasta las 3. Ok. Chao, chao.